Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido uniéndote a Patreon con una aportación puntual en PayPal o haciéndote con nuestro merchandising. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Hola, muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de Arte Motor y bienvenidos a un nuevo ranking, esta vez de motos de 125, que hace bastante tiempo que lo pilléis y yo creo que puede ser que el año pasado fue el último de este tipo. Y nada, este vídeo no está patrocinado por WD-40, no me acuerdo ni cuál era la marca, pero sí verá que algunos sí que nos habéis preguntado cómo mantenemos la moto, cómo le hacemos las revisiones y tal, sobre todo el tema de quita de arrastre. Y esta es la marca, yo he usado varios botes de varias marcas. Tanto de estos que te dan de publicidad para probar, otras marcas que he probado, y esta es la que mejor me va. Suelo utilizar un limpiacadenas, cuando tiene mucha roña, que lo limpio con este cepillito, que la verdad es que viene muy bien, y con este trapo. Se me habían acabado y lo he sacado en este vídeo, de hecho, porque venía todo junto, lo bastante bien. Unos guantes, imprescindible para no llenarte de mierda, y una vez que lo has limpiado, pues bueno, pues con una grasa de cadena, eso ya al gusto. A mí me gustan las de las transparentes, pero luego también vienen estas con teflón, que dejan la cadena blanca, que eso sobre todo para época pues, invernal, con lluvias y tal, viene muy bien, pero a mí no me acaba de gustar. Y nada, que me enrollo, vamos con las mejores motos de 125 y he traído pues una selección muy variopinta de muchos tipos de motos, de muchas marcas, seguramente echaréis de menos pues alguna que otra, como siempre en todos los rankings pasa que siempre nos escribís pues me falta esta marca, pues me falta este modelo, ¿por qué no saco este modelo? Bueno, pues porque esto si no se eternizaría, sería un vídeo de 2 semanas y media aproximadamente, entonces yo he hecho una selección de las que a mí me parecen interesantes, de las mejores, relación calidad-precio, las mejores aunque sean muy caras, pero que sean la mejor calidad, de a lo mejor que sean extrañezas porque no existan mucho de ese tipo de motos en 125, perdón. Así que bueno, pues esta es la selección. Si echas alguna en falta, si tú crees que alguna tendría que estar en este ranking, pues déjalo abajo en los comentarios. Y sobre todo, si tienes alguna moto de estas de las que estamos hablando en este ranking, pues escríbelo en los comentarios y dinos qué tal, si estás contento con ella, si la recomiendas o no. Así que nada, vamos a empezar. Empezamos por Aprilia con la Tuono 125, que esta es una de las motos más caras pero mejores de esta categoría. Tiene una nueva estética, es un motor monocilíndrico de 15 caballos, también se ajusta a la Euro 5 en este nuevo modelo de 2022 y tiene un chasis evolucionado de Aprilia Racing. Tiene un precio que parte de los 5.000 euros e igual que esta daremos la versión carenada más deportiva, que es la RS 125, que tiene las mismas características de la Tuono, pero en versión deportiva. Además, su manillar ahora está fijado en una posición más elevada para un mejor confort. Igual que teníamos las mejores calidades de la Aprilia, ahora vamos con Benelli, con la BN 125, que si bien no tiene calidades malas en absoluto, pero es una moto mucho más sencilla, con un motor de 11 caballos, tiene frenada CBS, que no tiene ABS, chasis multitubular y un seguro gratuito para mayores de 25 años por tan solo 2.500 euros. Es una de las motos más económicas si la compras nueva. Vamos ahora con una marca como Brixton, que tiene muchos modelos de 125 con unas calidades muy buenas y se mueve en un régimen medio de precios. Comenzamos con los más sencillos de estilo neo-retro, como son la Cromwell, la Sunray y la Rayburn, que parten desde los 2.800 a los 3.300 euros. Todas ellas tienen un motor monocilíndrico, de refrigerado por aire, de 11 caballos y 5 velocidades, frenos de disco hidráulico, delantero y trasero, horquilla telescópica y un basculante con doble amortiguador. Luego ya nos iríamos a la Crossfire 125, que ya tiene 3.900 euros, pero sí es verdad que tiene un estilo bastante diferente y además tiene 13 caballos, 6 velocidades y horquilla invertida. Por su parte, Honda trae su mítica CB125R, que desde hace pocos años es de estilo neo-retro. Es otra de las mejores motos de 125. De hecho, es de las mejores y con un precio algo contenido, son 4.600 euros. Tiene los 15 caballos de rigor, lo máximo que puede tener para este carnet, ABS, horquilla Showa, full LED, pantalla LCD, vamos, top. Husqvarna siempre han sido de las mejores motos de 125, de hecho utilizan KTM como base. Tienen motores monocilíndricos de 15 caballos, frenos Vibre, que es la segunda marca de Brembo, ABS Boss, suspensiones VP, pantalla digital, son top, tope de gama. Tenemos los dos modelos, tanto la Sparkpilen 125 como la Bitpilen 125, que ambas parten de los 5.000 euros.
Kawasaki siempre está entre las mejores y no es excepción este año que estén la Z125 y la Ninja 125 en este ranking. Y como motos de calidad, pues no bajan de los 4.700 euros. Son motores monocilíndricos, como todas estas 125, de 15 caballos, lo máximo que puede dar, 146 kilos, horquilla telescópica, una pantalla digital muy básica, eso sí, pero tiene un rendimiento que más de una lo quisiera. Ahora voy a hablar con conocimiento de causa porque la Duke 125 fue mi primera moto y desde luego una de las mejores del mercado. Puedo decir que rinde de manera espectacular. Esta KTM tiene un motor monocilíndrico de 15 caballos, pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color, es full LED la iluminación, tiene 3 modos de conducción, ABS Bosch y parte de los 5.200 euros como no podía ser de otra manera con estas motos de alta gama. Luego tenemos la RC125, que tiene un espíritu mucho más deportivo, totalmente carenada, pero tiene exactamente las mismas especificaciones y un pelín más de precio. MacBoard cada vez se va haciendo un hueco en el mercado y cada vez son más motos las que se venden de esta marca. Además tienen un estilo inconfundible e inigualable. Tenemos la versión 8 Mile, que es una versión más scrambler, y luego la versión Johnny B. Goode, que es de estilo más café racer. Son motos totalmente actualizadas, con motor Euro 5 de 9 caballos y tan solo 112 kilos de peso, iluminación full LED, instrumentación digital, sistema de frenado CBS, amortiguadores traseros de gas y además con un precio muy competitivo de 3.000 euros. Seguimos con la marca española Motor Hispania porque tiene motos con una relación calidad-precio extraordinaria. De ellos destacamos tres modelos en concreto, que los tres además hemos probado y os dejamos arriba a la derecha tarjetitas para que podáis acceder directamente a la prueba, donde ahí os damos todo tipo de detalles. Estos modelos son la Boga Rocker de estilo scrambler, la Revenge de estilo más café racer y la Rix 125, que es toda una todoterreno. ¿Una Hangway en este ranking de las mejores motos de 125? Pues sí, porque es una de las pocas motos trail de 125 y esta marca ha mejorado muchísimo. Tiene un motor de 15 caballos, el máximo que puede dar esta categoría, y menos de 170 kilos. Tiene un motor moderno, Euro 5, de refrigeración líquida, 20 litros de depósito, con el que podemos hacer hasta 500 kilómetros de autonomía yendo bastante tranquilos, soportes para maletas y no pasa de los 3.500 euros. Seguimos con dos bestias de 125 como son las GSX-R y la GSX-S de Suzuki, una más deportiva y otra más de estilo naked. Tienen un motor pues, de 4 tiempos, como no podía ser de otra manera, monocilíndrica, de 15 caballos y 6 velocidades y tienen un rendimiento increíblemente bueno, son de las mejores motos que podamos encontrar de 125. Zontes trae un modelo con un concepto bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo que estamos viendo en este propio ranking. De hecho es una moto de estilo trail, pero algo más agresiva, de un estilo más deportivo. Tiene unas llantas de radio a mi gusto espectaculares con unas gomas mixtas, con lo cual nos da a entender que nos va a valer tanto para asfalto como para pistas seguramente sencillas. Es una moto alta para todo tipo de viajes, pero con un asiento de pasajero algo escaso, con lo cual hay un concepto ahí que no entendemos mucho, pero desde luego que es una moto racing agresiva con ABS Bosch y suspensiones robustas, 15 caballos de potencia y solamente 150 kilos y no pasa de los 3.300 euros. Es un concepto diferente, viajero pero radical, con lo cual es una moto perfecta casi para cualquier persona. Yamaha tiene uno de los mejores motores de 125 de siempre y ahora también con la Euro 5. Empezamos con la XSR 125, que es de estilo neo-retro, igual que el resto de las hermanas mayores de esta moto, y en concreto tiene horquilla delantera USD de 37 mm, unos neumáticos todoterreno, faros LED delantero y trasero de alta tecnología, un chasis Delta Box muy resistente y ligero, detalles premium, instrumentos LCD circulares y, como no, este motor que hemos comentado que es de los mejores de su categoría, cuenta con 15 caballos de potencia.
También tenemos la MT-125, que es, digamos, la versión más moderna y naked de la XSR-125. Cuenta con las mismas características y mismo motor que la XSR, pero con un estilo y también unos reglajes más deportivos. Lo mismo le ocurre a la R-125, es en las mismas especificaciones, el mismo chasis, el mismo motor que las dos anteriores, pero con un estilo bastante más deportivo y además carenada. En esta moto en concreto se ha mejorado el rendimiento de frenado, el rendimiento del motor y también se ha mejorado la posición de pilotaje, que también es deportiva pero un poquito más cómoda que las versiones anteriores. Y hasta aquí ha llegado pues el ranking de hoy de las 125. Espero que os haya gustado. El último fue como hace un año o así y ya no lo estabais pidiendo, así que nada, espero que os haya gustado y la semana que viene quedaos porque hay un vídeo que creo que os va a gustar, sobre todo a los que os estéis iniciando, y además viene con una novedad que va a ser un cambio no radical, pero 180 grados de Arte Motor. Así que nada, pues ya sabéis, estados atentos la semana que viene aquí en Arte Motor.